¿Cómo están? Oigan, estoy hablando algo despacito y bajito porque aquí son las 6:30 de la mañana. Iván todavía está dormido con su papá y yo voy a empezar a apurarme porque soy la que más se tarda. Y les quiero platicar, amigos, que hoy vamos a bautizar a Iván. No les había comentado nada porque salió de improviso. Entonces va a ser muy rápido y va a ser algo muy sencillo. Entonces no es así como tan grande, pero obviamente va a ser bonito y todo porque pues es el bautizo de mi bebé. Ayer me hice un planchado permanente, amigos, que se supone que dura de 3 a 5 meses. Nada más me tengo que pasar ahorita la plancha. Entonces, ahorita no me voy a lavar, no me voy a lavar el cabello porque se supone que 24 horas no tiene que tocar el agua a mi cabello. Nada más me voy a lavar el cuerpo. Ayer ya me había bañado antes de irme a hacer el tratamiento. Pues ya ahorita nada más me voy a lavar el cuerpo, me cambio y les voy mostrando un poquito, ¿vale? Les platicaba que ahorita pues ya yo soy la única que está despierta. Mis babies están dormidos. Entonces pues ya, me voy a apurar yo, ¿vale? Ahorita nos vemos. Amigos, ya no les pude grabar en la casa porque se nos hizo un poquito tarde y la verdad es que me apuré lo más que pude. Pero ya venimos aquí en el carro, ya vamos camino a la iglesia. Les voy a platicar, si se mueve el celular es porque venimos en el carro. Les voy a platicar por qué tomamos la decisión de bautizar de rápido a Iván. Y no les había platicado nada porque fue de improviso, amigos, fue algo rápido. Decidimos bautizarlo porque Iván ya va a cumplir casi el año. Bueno, está a punto de cumplir los 10 meses y pues ya está algo grande. Entonces nosotros en sí queríamos bautizarlo más pequeño, pero pues salió lo del trabajo de Hugo. Hugo se fue y pues ya no se hizo. Entonces pues ya ahorita que Hugo está disponible, decidimos pues hacerlo, bautizarlo ya. Y pues yo saqué cita, lo vamos a bautizar en la Basílica de Guadalupe aquí en la Ciudad de México. Entonces ahí es por cita. Saqué cita el viernes y me dicen que el miércoles de la siguiente semana ya estaba disponible. Entonces hoy es miércoles y pues hoy es el bautizo. Les voy a platicar, no vamos a hacer la gran fiesta, no vamos a matar los guajolotes, ni los puercos, ni nada de eso. Vamos a hacer algo muy sencillo, lo único es ahorita llevarlo a la iglesia. Ahorita en el carro lo van a vestir sus tíos y ellos son los padrinos, entonces ya ven que se acostumbra mucho eso de que el padrino y la madrina lo vistan. Pues nosotros vivimos un poco lejos de ellos y nos quedamos de ver en la iglesia y ahí lo van a vestir. Ya de ahí, bueno, va a ser la ceremonia, y nos vamos a ir todos a comer a algún lado, únicamente, pues ahora sí que para agradecerles a los padrinos el honor que nos están haciendo de ser padrinos de nuestro hijo. Y ya de ahí, pues ya, cada quien a su casa. Acá atrás viene mi niñera y aquí viene mi chofer. Es Don Pancho. Don Pancho Pancho. para la banda. Él viene con un outfit muy elegante el día de hoy. No, no es cierto, amigos. La que viene allá atrás es mi mamá. Saluda, mamita. Y aquí viene mi esposito. Solo que, pues, no se va a poner su camisa porque dice que se le arruga. Allá atrás viene Iván. No se ve, pero pues allá atrás viene. Viene hablando, como lo pueden escuchar, pero pues ahí viene. Y nosotros, amigos, pues ya estamos más que listos para este momento. Les voy a platicar lo que nos pidieron en la basílica por si les interesa bautizar ahí a sus hijos. Piden el acta de nacimiento del menor que va a ser bautizado, el INE de los papás, acta de matrimonio si es que son casados por la iglesia y ¿qué más? Ah, y para los padrinos, únicamente, amigos, pasa un padrino, así sean casados por la iglesia, únicamente pasa uno por ahorita el tema de la pandemia, entonces únicamente tienen que escoger un padrino. En nuestro caso, pues va a pasar mi cuñado,
y a él le pidieron su INE y una aportación voluntariamente a fuerzas de 200 pesos, que esos pues ya se pagan en el momento. Y ahorita ya vamos a llegar, entregamos papeles. Nos citaron 10 y media para entregar papeles. La ceremonia empieza a las 11 y supongo que como a las 12 ya estamos de salida. No les mostré ni lo que me puse de ropa yo, pero pues ya, me puse un saquito blanco, un short y unos como zapatitos ahí, unos huarachitos altos. Pues mientras que Hugo nos cuenta un chiste. Hugo, cuéntanos un chiste. Chiste. A mis amigos, cuéntales un chiste. Diles del mismo. ¿De cuál? ¿De quién? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Que quién? ¿Quién es el huevo? ¿Nació primero, el huevo o la gallina? Ay, la señora y sus chistes malos. Bájala, mi amor. Ay, oríllate. No, había una vez un tigre que se comió un jabón y ahora espuma. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por el chiste, mi amor. Te amamos. Los quiero mil. Los quiero mil. Les estaba platicando que me hice un tratamiento en el cabello, que según pues es como un planchado permanente. Es un planchado japonés, entonces pues a ver si funciona, amigos. Y amigos, estoy muy 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 contenta y muy agradecida con ustedes porque pues ya somos un poquito más, ya siento que hablo con más gente, ya siento que estamos más en contacto. Les agradezco mucho a las personas que me mandan mensajitos por Instagram y que estamos ahí platicando. Entonces, pues ya estamos creando una comunidad muy bonita. Les agradezco mucho, mucho, mucho. Y esta es la primera vez que ves un video mío, pues te invito a que te suscribas, que actives la campanita y que me sigas en mis redes sociales para que esta familia pues crezca un poquito más y podamos conocernos más. Entonces, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo a los que ya están suscritos y que me siguen viendo y que me dejan siempre comentarios bien bonitos. Se los agradezco. Thank you.
ya vamos saliendo, ya estamos aquí. Allá enfrente va toda mi familia. Y ya pues ya quedó lo del bautizo. Casi no le pudimos tomar fotos a Iván. Déjenme pongo el cubrebocas porque ya vamos a salir y hay mucha gente aquí. Casi no le pudimos tomar fotos a Iván porque como que le dio sueño y ya se quedó bien dormido. Pero ya lo lleva mi mamá y pues ya ahorita ya nos vamos a comer. Ya vamos con sus padrinos. Entonces pues... Sí, y esta niñita de aquí es mi sobrina Paola. ¡Hola! Es mitad coreana, mitad mexicana. ¿Verdad, Paola? Sí. Ella quiere hacer un video también conmigo. Vamos a hacer un video de algo, ¿verdad, Pao? Sí. Y acá está mi sobrina Ania. Ya está bien grande mi sobrina Ania. Estaba muy chiquita. Pero miren, ya está muy grande, aunque se está escondiendo. Amigos, pues llegamos a un restaurantito. Este restaurante nos encanta a Hugo y a mí. Es nuestro favorito. Fuimos ahí a comer. La verdad es que estuvo todo muy rico. Estuve en compañía de la familia, que es lo más importante para mí. Les presento a mi familia, amigos. Todos ellos son parte muy importante en mi vida. La que está saludando es mi hermana chula y preciosa, mi sobrina Paola. Él es mi cuñado. Y bueno, pues ella es mi sobrina Ania Fernanda. Ella es mi mamá, mi suegro. Pues no pudo venir mi suegra porque ella está lejos. El niño que no le ofrecieron nunca nada. El niño come madera. ¿Cómo se llama? La termita. La termita. El niño termita. El niño termita. Muy bien. ¿Quién será el nieto consentido? Iván. Iván. Y mamá. Y... también necesitaré una puerta, Iván. Quiero un poquito que así para una puerta, Iván. Exacto. Y ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Amigos, como se pueden dar cuenta, ya es otro día. Pues ayer fue el bautizo de Ivancito, amigos. Fue lo poquito que pude grabarles, pero les juro que lo hice con mucho, mucho amor y mucho cariño, porque quería que formaran parte de este momento que tuvimos como familia. Y pues ustedes ya son mi familia, amigos, entonces pues quería que estuvieran presentes. Les voy a platicar cómo es que fue todo esto. Los protocolos que está siguiendo la Basílica de Guadalupe, la organización que tienen está de 10, no me puedo quejar en ese aspecto porque todo fue muy rápido, todo fue muy organizado. Desde que llegamos nos buscaron en una carpeta, me pidieron el código que me habían dado para registrar mi cita, se los di y luego pasamos al bautisterio. La misa duró aproximadamente entre 40 y 50 minutos. Y estuvo muy bonita, la verdad es que me gustó muchísimo. Como se pudieron dar cuenta, pues al final de la misa, luego nos entregaron la hoja de que Iván ya fue bautizado. Eso también lo aplaudo a la iglesia, porque la verdad es que nos evitaron el volver a ir otro día o el estarnos esperando. La verdad es que estuvo muy muy bien. Y bueno, pues no tuvimos ningún problema, amigos, desde que llegamos hasta que salimos, todo estuvo muy, muy bien. Voy a platicar qué fue lo que usó Ivancito, amigos. La chulada de ropita que usó mi baby. Miren, usó este pantaloncito. Bueno, es como un tipo overol. Así, es color beige. No, no es blanco, es como beige. Y con sus detallitos con pedrería. Estuvo súper bonito, se veía hermoso mi gordito precioso. Y ese iba con esta camisita. Se ve grande porque la traigo desabrochada, esto es lo de atrás. Igual trae sus detallitos, trae un moñito. El moñito, amigos, se lo tuvimos que quitar porque le estaba rozando el cuello y estaba muy incómodo. Entonces casi no lo usó.
Esta boinita. Ay, miren. Justo para nada, Iván. A Iván no le gusta traer gorras ni nada en la cabeza. Pero pues intenté tomarle algunas fotos. Y este saquito, chaleco. Miren, está hermoso. También trae su pedrería. Trae muchos detallitos. Ignoren mis uñas, amigos. Ya las traigo bien horribles porque me las empecé a quitar. Nos dieron una cobijita. Porque obviamente Iván todavía es un bebé. Entonces nos dieron esta cobijita. Y viene con borreguita. Y de afuera es como tejida. Está bien bonita. Estos zapatitos. ¡Ay! Están como nuevos, ¿eh? Todo esto, amigos, se lo pienso guardar a Iván en una cajita. Y pues el día de mañana se los enseñaré cuando ya esté más grandote. Su kit de bautizo obviamente no podía faltar. Viene en madera. Ya lo abrí. Y bueno, pues trae su vela. Ay. Ay, es una velita, no enfoca muy bien, pero bueno. Esta es su velita. Su toallita. La toallita. La conchita, amigos, miren. Y su rosario. Es un rosario, está muy bonito. Esto ha sido todo por el vlog de hoy, amigos. Espero que les haya gustado mucho. De verdad me esforcé bastante en grabarles este poquito vlog. Pero pues los quiero mucho, amigos, y nos vemos en un próximo video. Los dejo con unas fotitos de Iván para que vean lo guapo que se veía. Y nos vemos. Bye.